Noticias, somos top 6, lo logramos, estamos en la final y de verdad quiero empezar este video agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que votaron por mí, que estuvieron al pendiente, que estuvieron ahí al pie del cañón votando, compartiendo, porque gracias a ustedes, gracias a todo su apoyo es que todo esto es posible. Y también le quiero agradecer muchísimo a NYX Professional Makeup por esta gran oportunidad, por todos los regalos y a todos nuestros patrocinadores. También les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón porque de verdad no tengo palabras para describir esto. Así que una vez que ya dije toda mi letanía, quiero presumirles un poco mi caja. Está con este vinil, creo. Pues bueno, me voy a callar y les voy a empezar a enseñar qué es lo que viene aquí adentro. Lo primero que encontramos con esta caja es una carta. Y en esta carta dice, lo lograste, estás en el top 6 de Face Awards México. Primero que nada, muchísimas felicidades. Queremos que tomes un momento para ver hacia atrás y reconocer todo lo que has logrado en estos meses. Reconocer tu talento, tu esfuerzo, tu pasión y dedicación. Si el día de hoy estás aquí es por tu público, así que también toma un momento para agradecerles a ellos el apoyo incondicional. Totalmente. Ya eres un ganador por estar en el top 6 y disfrutarás con nosotros de toda una semana llena de sorpresas que estamos preparando junto con nuestros patrocinadores con mucho cariño. ¿Y qué sigue? Bueno, pues nuestro siguiente reto es Wonderland After Dark. Y no podría estar más emocionada por este reto porque creo que Alicia en el País de las Maravillas es una de mis películas favoritas y aparte creo que hay demasiado de dónde explotar. Bueno, ya, estoy haciendo esta intro demasiado larga, me voy a callar y les voy a empezar a enseñar todo lo que nos mandaron. Lo primero que tenemos aquí son unas de sus bases. Esta base está súper buena porque se construye, es decir, puedes hacerla ligera, media o de cobertura potente. Así que este tipo de bases, si te gustan bases ligeras o de repente tener algo más potente, este es ideal porque tú la puedes ir construyendo poco a poco. También nos mandan estas dos paletitas que se llaman Away. ¿Oh? ¿Eh? Pensé que se llamaban Away the Glow, pero no, Away We Glow. Trae colores como muy naturales, trae shimmers. Otra de las paletas que encontramos aquí es una Ultimate Shadow Palette. Esta es totalmente colores neutros, colores tierra, como para hacer looks más naturales y más del día a día. Vienen todos estos delineadores que son de la línea Faux Whites. Vienen en tonos pastel. No sé si se van a alcanzar a ver o a notar por la cámara. Son en tonos pasteles súper, súper claritos. Nos mandan polvos fijadores de su línea Can't Stop, Won't Stop. Estos productos nos mandaron muchísimas cosas. De hecho, este maletín se abre. Son como prácticamente 4 pisos. Es uno. Ah, no, son 3. ¿No? ¿3 o 4? Ya no sé contar. Esta es la primera parte del maletín que nos mandaron. Aquí viene con una bolsita. También se me olvidó enseñarles esta paleta que viene bastante completa porque tiene
colores para contornear y también para hacer nuestras sombras. Aquí en la parte de en medio fue donde guardé casi todos los productos. Nos mandan estos productos para cejas que se me hicieron buenísimos, son 3 en 1. Tiene para definir, o sea, define toda tu ceja, puedes rellenarla como con un plumoncito. Y lo que me encantó, que es mi parte favorita, tiene un pequeño gel, o sea, es para disciplinar tus cabellitos de la ceja, pero tiene un poco de color. Entonces creo que este producto está súper completo. Yo de hecho ocupo 3 productos para hacer esto en mi rutina diaria de cejas, y tenerlo en un solo producto los 3, creo que ahí se sacaron un 10. Dentro de la maleta, en la última parte, vienen estas bolsitas. Aquí yo ya las llené con productos que nos mandaron. Aquí nos mandan varios polvos de su línea No Filter Sans Filter. Creo que así se pronuncia, espero estarlo haciendo bien. Y nos mandan en diferentes colores. Sus labiales Liquid Suede nos mandan muchísimos colores. Mandan estos productos que son sus NYX Lingerie. Y también nos mandan sus NYX Foil Play. El Foil Play es como tipo pigmento para sombras, pero es súper intenso. Y los NYX Lingerie nos mandan en puros tonos nude. Creo que esos son mis colores favoritos. Son colores que puedes utilizar todos los días, con cualquier cosa combina. Así que creo que estos colores los voy a estar utilizando todo el tiempo. Nos mandan más Jumbo Eye Pencil, que de hecho vi que por ahí viene uno en tono Milk, cosa que agradezco muchísimo porque el primero que nos habían mandado ya murió, ya me lo acabé. Entonces, gracias por haber mandado más NYX. Mandan más de estas laminitas de té verde, que es para absorber la grasita de la cara. Y neta, desde que nos mandaron las he estado usando diario y no saben el paro que hacen. Sobre todo pues para gente que tiene la piel mixta o la piel grasa, neta traer de esto en tu bolsa hace un parote enorme. Por si no quieres traer como que el polvo, porque al final de cuentas es un poquito más estorboso si usas una bolsita chiquita, estas están tan delgaditas que las puedes llevar a donde tú quieras. Nos envían más esponjitas, que muchísimas gracias porque las pasadas terminaron ya por la calle de la amargura. Y de hecho estas me encantaron porque son como para el contorno de ojos, para detalles como chiquititos en la nariz o debajo de los ojos. También de su línea Can't Stop, Won't Stop nos mandan muchísimos tonos de base. Muchísimas gracias también por todo esto. También nos mandan más desmaquillantes, nos mandan sus toallitas Bigon y su desmaquillante bifásico. Mandan estos 3 primers. Este es Pore Filler. Este ya lo he utilizado y me encantó. Este es, da como un efecto de blur en la cara y está súper bonito. Lo he visto en Instagram y me encanta cómo se ve. He escuchado que hidrata muchísimo la piel como un tipo suero, así que ya quiero probarlo. Nos mandan más fijadores. En esta ocasión nos mandan 2. Nos mandan su fijador mate y también nos mandan su Dewy Finish, que es como un acabado como muy luminoso, al contrario del mate, que pues, no brillas para nada. Y nos mandan estos productos. Estos son Scoop and Highlight. Trae 2 productos, obviamente uno es para iluminar y el otro es para acentuar varias zonas. Y me parece súper bien que vengan los 2 juntos. Estos productos, la verdad no los conocía, pero suena bastante prometedor. Estos son unos correctores, pero estos correctores son a prueba de agua. Aquí dice waterproof, así que son waterproof, son full coverage, dewy finish, all day wear. Prometen demasiado. Se supone que son waterproof, son cobertura completa, tienen un acabado satinado o así brillosito y lo puedes utilizar todo el día.
Muy bien ahí, habrá que probarlos. Tienen un delineador blanco y este también lo agradezco muchísimo porque creo que el que nos habían mandado anteriormente ya murió. Igual nos mandan un Epic Ink Liner. Este delineador tiene la punta súper finita. No lo he probado, pero sí he visto videos de gente que lo ha probado y me ha gustado muchísimo cómo se les ve. Tiene la punta súper finita y es waterproof. Primer para glitter. Nos mandan Ombre Blush. Nos mandan estos dos blush. Están súper grandes. Y de hecho este me llama muchísimo la atención. Sobre todo porque dice Ombre. O sea, me imagino que debe de venir como dos colores. Así que quiero verlo. Like right now. ¡Uy, qué bonito está! ¡Oh, sí! ¡Ay, qué bonito espejo! Viene de súper buen tamaño. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Ups. Bueno, no sé si se va a alcanzar a ver como en la cámara, pero aquí obviamente es un poquito más oscuro que lo que es aquí en la parte de abajo. Entonces, pues me imagino que eso es lo que te da el efecto ombre en el momento en el que lo estás aplicando. Más de sus productos de esta línea que se llaman Away We Glow. Y me gusta mucho porque se ven bastante interesantes los tonos. Este se ve como un poco plateado, azulito. Y este como beigecito, rosadito, como color champán. No sé, se ven súper bonitos. Quiero entender, dice Liquid Booster. O sea, es un iluminador líquido, pero quiero entender que la puedes combinar a lo mejor con tu base y te da como ese look brillosito, así coqueto. Entonces habrá que probarlo. Uy, también nos mandan estos, son NYX Lingerie. Estos tres me gustaron. Yo de hecho para mi propuesta para entrar a los Face Awards utilicé uno de estos. Y de verdad que son buenísimos. Son sombras metálicas líquidas y salen buenísimas. Tienen un muy buen pigmento. Y ese día que me maquillé y tuve horas el maquillaje, duró intacto y no se cuarteó ni nada. Así que 100% recomendado. Estos correctores también que nos envían son en lápiz. Son parecidos a... ¿dónde están? A estos. Tienen el mismo nombre, que se llama Gotcha Covered, o sea, te tengo cubierto, solo que estos son como en tipo, quiero entender cómo es. Ah, creo que estos son como en líquido y estos son pues más cremosos. También nos mandan este polvo iluminador de la misma línea, Away We Glow. Está súper bonito, trae como cuatro tonos y... este tipo de iluminadores no suelo usarlos, pero me gustan mucho porque te dan un efecto totalmente diferente. Al ser cuatro puedes hacerle como que la brocha así, te lo pasas por acá y queda increíble. Nos mandan esta brocha que yo creo que la caja pasada a lo mejor les hizo falta mandar. Entonces siempre una brocha se agradece, no importa si está repetida, no importa si tienes la misma forma de brocha 20 veces, siempre ninguna brocha sobra. Siempre hacen falta brochas. De sus HD Studio nos mandan correctores para cancelar color y cubrir ojeras. Y también redobles, por favor. Estos productos se llama Glow On Lip Gloss. Estos productos nos mandaron un correo y me sentí como la más. Los quise dejar, casi a lo último los quise dejar. Porque esos productos me emocionaron muchísimo. Me sentí como muy VIP por el correo que nos mandaron. Porque nos dijeron que íbamos a ser de los primeros en tener estos productos. Ahorita les explico un poquito. Estos productos me parece que son como edición limitada. No estoy muy segura, pero creo que sí. Estos productos brillan. O sea, no brillan nada más porque son gloss. O sea, brillan de que pones luz negra y te ves fosforescente. Cambia totalmente el color y obviamente pues se ve súper chidísimo.
Me emocioné muchísimo porque obviamente para este reto que es Wonderland After Dark, o sea, como que ya cuando anochece, estos productos van a estar súper, súper bien para utilizarlos. Y la verdad es que se me hizo como un honor que fuéramos de los primeros en tener este producto, que nos los mandaran con todos los regalos. Así que no tengo más que seguir agradeciendo y agradeciendo a NYX, a ustedes y a la vida por darme esta oportunidad, y también a todos nuestros patrocinadores. Creo que de NYX es todo lo que tengo que mostrar. Labial, les digo, aquí se ven demasiados productos, pero son igual de las bases y cosas así que nos han enviado. Ahora voy a pasar con los patrocinadores. Freak Show. Freak Show nos manda esta bolsita que nos mandó una parecida pasada. Y ya vi que vino aquí adentro, así que puedo decir, Freak Show, neta, muchísimas gracias, te pasaste. Yo cuando la vi, es más, cuando lo agarré, cuando lo sentí, dije, ya sé qué es, y me emocioné muchísimo. Y neta, muchísimas gracias. No saben, mi corazón está muy feliz. Y es esta, se llama Ultimate Palette. Y eso, bueno, de la emoción ni siquiera puedo hablar, o sea, ¿qué te pasa? Ultimate Palette Makeup FX Aqua Color. Es esta paleta de Aqua Colors que, o sea, no hombre, está increíble. Creo que la presentación está hermosa. Me encanta cómo se siente. Trae una muy buena cantidad de producto y trae una cantidad de colores impresionante. Trae muchísimos colores, trae para combinar colores, obviamente. Y los colores que no llegara a tener, los puedes combinar, los puedes hacer tú. Trae todos los primarios, así que de ahí pues te sacas tus combinaciones. Me hizo muy feliz, muy, 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 muy feliz ver este producto aquí porque, pues bueno, obviamente si con los productos de NYX podemos hacer maravillas para los maquillajes, creo que con esta paleta hace un complemento perfecto, así que muchísimas gracias, Freak Show. En serio que se pasaron de lanza. Aparte viene como con una palita por si quieres combinar precisamente los colores y en vez de que estés metiendo ahí el pincel para que revuelvas todo, pues le raspas un poquito, le pones en tu paletita o algo así y empiezas a combinar colores. Esto viene ideal. Y también viene como con esta patita. Yo creo que la acomodas así o algo por el... O sea, para que la puedas agarrar y pues no se te vaya a caer, porque pues de repente uno es manos de mantequilla, amigos. Así que muchísimas gracias, Freak Show. De verdad, esta paleta está en mi corazón. Y otro de nuestros patrocinadores es Garnier Skin Active. Y neta, muchísimas gracias. Nos mandan esta mascarilla para los ojos, es de su línea Hydra Bomb, y también nos mandan un agua micelar todo en uno, desmaquilla, limpia y matifica. Esta me viene súper bien porque dice pieles mixtas a grasas y sensibles, y es precisamente lo que es mi piel. Mi piel es mixta, con tendencia más a grasa, y aparte es súper, súper sensible. Entonces, muchísimas gracias por mandarnos esto. Lo voy a estar utilizando, me va a hacer un paro enorme. Y estas mascarillas, ya utilicé las anteriores y neta están increíbles. Dejan la piel alrededor de los ojos súper, súper padres. De hecho, yo las guardé en el refri cuando las utilicé y que estaban así todas frías. Es vida pura. L'Oreal Colorista nos manda este tinte. Agradezco mucho que sea un rojo, porque este sí me lo puedo aplicar en mi cabello. Ahora sí, para cerrar con broche de oro, Trendy Accessories. Y ya les había dicho, esta tienda me encanta. Aparte que me encantan todo este tipo de cosas, yo soy la más feliz del mundo. Y nos mandan esta almohadita de nube. Ay, de verdad que yo la amo. Aparte está súper suavecita y de hecho creo que ahorita para la convivencia, para la experiencia NYX, me la voy a llevar. Porque está súper suavecita, está bonita. Nunca están de más las almohadas. También nos mandan este termo y de verdad está súper bonito.
tiene un flamingo, también dice True Love. Y neta está súper padre porque con esto de que hay que cuidar el ambiente, que ya no hay que utilizar plásticos, pues hacen un paro enorme. Bueno, es un monederito, pero viene con su correíta y todo, entonces es como mini bolsita, mini monederito. Este cepillo que me encanta porque tiene todo el vibe de sirenas. Tipo carterita, pero igual es de manicure. Es de un pandita intelectual. Nos mandan también unos Kleenex con un conejito. ¡Ay, qué tierno! Y nos mandan también... Este sí no vi hace ratito qué era. ¡Ay! Este es un espejito. Viene... ¿Es doble? Pero sí viene con aumento. Creo que sí viene con un poquito de aumento. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Una vez más, muchísimas gracias a NYX, a todos nuestros patrocinadores y muchísimas gracias a todos ustedes porque una vez más esto no sería posible sin ustedes. También quiero recordarles... mi reto lo voy a estar subiendo entre el 9 y 10 de septiembre y quiero recordarles que va a haber otra temporada de votaciones. Ahorita ya el ganador no se escoge solamente por votos, obviamente aquí ya entra el jurado. La opinión de los jueces cuenta en un 90%, van a calificar diferentes cosas, pero ese 10% que resta lo deciden ustedes. Ustedes también me pueden ayudar a ganar el concurso, a ganar los Face Awards México 2019. Y de verdad espero poder seguir contando con todos ustedes. Voy a echarle todas las ganas del mundo para poder ganar. Y aparte me emociona muchísimo todavía más porque este es el primer año que se va a ver que se va a hacer un Face Awards mundial. Es decir, si yo gano... mi video se va a ir a concursar a Los Ángeles y voy a estar compitiendo a nivel mundial. Es decir, voy a poder estar representando a México si es que gano y espero poder contar con todos ustedes. Apóyenme a ganar y a poder participar en la primera final de los Face Awards mundial. O sea, eso me vuela la cabeza, creo que me pone más nerviosa, pero... Muchas gracias por creer en mí y por apoyarme y poner su confianza. También los invito a que vayan a seguir a NYX Professional Makeup y a todos nuestros patrocinadores, oye. Y a todos nuestros... Bueno, también los invito a seguir a NYX Professional Makeup y a todos nuestros patrocinadores. Y espero seguir contando con todos ustedes. ¡Adiós!